Sí, señores, Iván Alonso hace lo que ni Ordiales pudo hacer, ¿eh? Yo creo que Iván Alonso sí va a tirar la casa por la ventana junto con Velázquez. Ya están trabajando en ello. Van a sorprender, nuevo delantero, sí. La urgencia de un nuevo delantero en la institución del conjunto del Cruz Azul es importante, es decisiva. A partir de ahí vamos a ver si Iván Alonso los tiene bien puestos. A partir de ahí, el nuevo delantero, vamos a ver si Alonso tiene los tiene bien puestos. Sabemos que Iván Alonso está tratando de hacer movimientos importantes. Sabemos que Iván Alonso está haciendo ahí un trabajo chido. Bien lo estamos sabiendo. Sabemos eso, que Iván Alonso está haciendo una muy buena chamba. Poco a poquito, paso a pasito. Ahora, el tema que sale a relucir hoy en día para el conjunto del Cruz Azul se llama Federico Viñas. Federico Viñas, el que está en el León. El tema precisamente que está saliendo a relucir hoy en el conjunto del Cruz Azul se llama Federico Viñas. Un Federico Viñas, brothers, que ha firmado la mejor campaña desde que llegó a la Liga Mexicana. Le cayó muy bien el equipo de el León. No fue la primera vez. Ha sido ya dos veces en los que se ve cómo Federico Viñas está siendo seguido por el equipo del Cruz Azul, desde que estaba en el equipo de las Águilas del América. Obviamente que por ahí no se dieron las cosas, y bueno, ya uno analiza muy bien todas las situaciones que se están haciendo, todas las situaciones que se están viviendo. Sin embargo, hoy, después de tantas situaciones, sí comienzan a ver que Iván Alonso, supuestamente, es uno de los... Iván Alonso... está tratando de traer a un nuevo refuerzo en la zona ofensiva. Y ese es precisamente el jugador Federico Viñas. Obviamente que hay varios jugadores en la órbita. Están trabajando varios jugadores. Están trabajando varios analistas sobre los jugadores, sobre los refuerzos que han de venir a la institución del conjunto de el Cruz Azul. Jugadores que la pueden romper. Y obviamente que uno de ellos es precisamente Federico Viñas, quien pues poco a poco está aquí trabajando, como dicen por ahí, para poder lograr algún objetivo. Eso es lo que está haciendo precisamente el equipo del conjunto de del Cruz Azul con Iván Alonso. Ahora, ya el señor está trabajando, Iván Alonso ya está trabajando, ya el señor ya comenzó a trabajar, ya el señor está haciendo su trabajo, está analizando todo lo que se requiere para el próximo campeonato. Iván Alonso está haciendo sus movimientos. Ahora, pensar en un Federico Viñas no es una locura, sino todo lo contrario. Pensar en Federico Viñas es hablar de un delantero con proyección, con propósito, con idea, con compromiso, con efectividad. Federico Viñas la ha estado reventando hoy en el equipo de León. Siento que sería muy complicado sacarlo hoy del equipo de La Fiera. De aquí, de antemano yo se los digo, siento que sería muy complicado, porque él está precisamente en un proceso. Está en un proceso. Federico Viñas está en un proceso apenas con el equipo de León. Ha caído muy bien. Cayó muy bien en la liga, porque lo tenemos que decir. Cayó muy bien en el equipo de León, Federico Viñas. Porque la mejor campaña, pues ya la ha firmado con él, Ya la mejor campaña la ha firmado. Ah, por cierto, fue el jugador del mes. Solamente para que ustedes se den una idea, ¿no? Díganme ustedes, ¿cuándo había pasado eso en el equipo del América? Nada, ninguna. Ninguna vez, en ningún momento. En ningún momento, No había pasado en ningún momento. Eso no había sucedido. Y el jugador pues ahorita está contento, está feliz, está aprovechando, está analizando. 25 años de edad, dice uno, puta máquina, con ganas, ¿no? O sea, dices, pues con ganas. Este chamaco de 25 años todavía te puede aportar bastante. Tiene, eso sí, contrato con el equipo de la Fiera, pues tiene contrato. Se aventó 8 goles en este torneo, junto con los de la liguilla, 2 asistencias. Y déjame decirles una cosa, brothers. En los partidos no jugó al 100%, ¿sí? No jugó los 17 partidos. No jugó, de esos 12 partidos que jugó, no jugó el 100%, jugó el 50% de minutos. 50% de minutos.
Eso fue lo que jugó Federico Viñas. Entonces, hoy dices, pues no manches, o sea, ¿de qué manera o cómo consigue precisamente el jugador uruguayo este nivel? Pues sí, fácil y sencillo. Le echó ganas, trabajó, lo demostró, comenzó a meterle presión, comenzó a meterle galleta, como dicen por ahí, a hacer su chamba como debe de ser, como debió de haber sido desde siempre. Comenzó a hacer su chamba, lo demostró y dijo, aquí estoy, vámonos. Y en corto, en cortinas comenzó a trabajar fuerte en ese tema. Y la verdad es que, se los vuelvo a repetir, para el gusto de muchos, parece ser que Federico Viñas es la pieza faltante del equipo del equipo del Cruz Azul. Y tienen, como les dije también, tienen varios nombres sobre la mesa para poder lograr las contrataciones, los fichajes. Tienen varios nombres sobre la mesa, pero Federico Viñas es el indicado, ¿no? Eso sí, les voy a decir una cosa. Tiene un precio de salida muy caro. Hoy que lo han nombrado jugador del mes, hoy que se ha llevado las palmas, hoy que ha firmado una buena campaña, hoy que ha firmado uno de los mejores semestres de su carrera, con 25 años de edad, contrato hasta el 2027, y con un precio de salida que le costó, bueno, al equipo del León le costó casi 4 millones. O sea, entre el famoso intercambio y todo lo que tú quieras, le dieron un precio de salida de 4 millones de dólares. Eso es lo que le costó al equipo de León. Si el León quiere venderlo, o si por ahí llega una oferta que le convenga al equipo de, pues al equipo de la Fiera, pues van a estar pidiendo por encimita de esas cantidades. Por encima de esas cantidades. Por encima de ese ¿cómo se dice? Por encima de ese billete, ¿sí? Y sí, vamos a hablar alrededor de unos 4, 5, 6 millones de dólares. Cruz Azul no está acostumbrado a eso. Pero con las nuevas direcciones que busca el equipo del Cruz Azul, con las nuevas ideas, con el nuevo compromiso, con la nueva proyección, bueno, todo eso, pues sí, se habla que pudiera precisamente poder lograr, ¿verdad? Poder lograr esas contrataciones. Pero bueno, les digo, todo está con la idea y con la proyección, ¿sí? Todo está así. Tranquilos, les digo, no pasa absolutamente nada. Y este Iván Alonso sabe lo que hace. Y seguramente pues va a dar mucho de qué hablar todavía. Va a llamar mucho la atención y va a dar mucho de qué hablar. Así que yo creo que este es algo espectacular. Y esperemos, ¿no? Esperemos que todo se logre de una manera efectiva, de una manera importante. Y que si llegan a traer a Federico Viñas a la institución del conjunto del Cruz Azul, que sea para poder ayudar al equipo, que sea para poder mejorar al equipo y que puedan consagrar su carrera en una institución como la Máquina Celeste. Ya va a depender, les digo, va a depender de muchas cosas más. Pero hoy sí podemos decir que el equipo del Cruz Azul sí quiere precisamente para poder cumplir con esas expectativas, ¿sí? Para poder cumplir con ese trabajo. Y si logran traer a Federico Viñas, les digo, seguramente el equipo del Cruz Azul va a comenzar algo importante, con buena proyección. Claro, hay que saber dirigirlo. No crean que este chamaco solamente apareció así porque sí, no. Creo que Nicolás Larcamón ha sabido cómo manejar al equipo y ojalá lo puedan hacer y que no se vaya a equivocar el Cruz Azul con las nuevas contrataciones. Ojalá y no pase eso.